amigos de Contacto Anime, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Contacto Anime. Estoy en el Cinemex de Reforma 222. Y aquí tengo... ¡Ay! Ya se me cae el celular. Aquí tengo mi ración que voy a comer. Estoy esperando a alguien. Ahorita van a ver si llega, porque según se le hizo tarde, tuvo trabajo hasta las 4 de la tarde. Entonces estoy esperándolo porque ya compré su boleto. Entonces, pues a él también le gusta a mí. Entonces, pues vamos a ver lo que se va a presentar aquí. Es un evento más del Hatsune Miku Expo, o la Miku Expo 2016, que se hace aquí en Norteamérica, que aquí se considera Norteamérica también. Pero bueno, va a estar aquí, vamos a estar viendo qué onda. No vamos a pasar nada de lo que va a pasar en el cine, a lo mejor un fragmentito o algo, pero sí, ya se juntó toda la gente aquí. No, no tanta, ahorita porque fui a comprar mis cestas y aparte estaba inseguro de grabar. Pero bueno, ya estamos aquí. Miren mi camisa de Miku y mis audífonos verdes, que no es de Miku, son de Razer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este video. Bye. Va a presentar, güey. Bueno, pues ya llegó el que no crean que le gustaba Vocaloid. Ahí está Couta León. ¿Y qué hacemos, Couta, aquí en Reforma 223? Ahí va a decir por Reforma. ¿Qué? Pues un palo ese. No, tranquilo, pasen, estamos grabando así. Ahí está el palo. Ah, aquí está. Sí, yo traigo la base. Así que ya acabamos de salir. Hay muchos casos. Hay muchos. Y creo que allá... Ah, no puedo voltear. Pero allá en esta parte... Es una galería, tipo galería. Y aquí donde tiro mi basura. Es una galería. Acá en esta parte. Ahorita vamos a pasar. Y aquí Couta León. Vamos a hacer algunas entrevistas, algo. No sé. Y Couta tiene que ir por su pin. Yo creo que es por el pin. Porque llegó tarde el cabrón. Así que vamos. Fue una pinche audición en la pared. ¿A qué no me paré? No sé, güey. Como a las 12:30. Me paré a las 12:30 y dije, ¿qué crees? No, 12:30. Tenía que estar en el cine a las 12. A las 12:30. Y ahí yo le voy hablando al cabrón y ya va. Pero vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay aquí en el cine. Así que no se despeguen. Anime habla Couta León una vez más aquí desde la Miku Expo, la función del cine, y estamos aquí con un amigo que nos encontramos. Vamos a ver, ¿qué te pareció la función? La verdad, lo disfruté mucho. No sé, la parte en la que muestran la como biografía de Miku, todo lo que representas, no sé, me encantó esa parte porque de verdad no te imaginas que sea tanto. Los videos musicales son wow, no sé, en verdad lo disfruté demasiado. Estoy esperando demasiado poder ir al concierto mañana.
El concierto se va a poner bastante bueno. Y cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Vocaloid en general? En general, yo creo que sería Semon Sakura. Semon Sakura, me gusta bastante. Sí. Bueno, el skin que le ponen es... Sí, ese skin no tiene madre en el pies. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo en otra cápsula. Bueno amigos, ya con esto terminamos este video. La verdad, ahora sí que en la entrevista, porque dije que íbamos a, bueno, que íbamos a hacer entrevistas, hicimos una. Y aparte, quiero yo decirles lo que pienso de esto de Hatsune Miku Films. La verdad es algo que debe de ver todas las personas que tanto critican lo del Vocaloid, que nada más porque se trata de un holograma y que no existe y tal cosa. Ahorita en esta era, pues ya es de mucha tecnología, entonces ahora sí que no nos sorprendería, y yo creo que desde las nuevas generaciones no les sorprendería tener a una idol virtual como Hatsune Miku. La verdad la recomiendo, si ustedes no la alcanzaron a ver, pues ya ni modo, si la traen aquí a México el próximo año, y espero que lo traigan el próximo año. Y bueno, ya con esto terminamos, espero que les haya agradado, ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, coméntenos, miéntenle la madre al Tama o llegar tarde. ¿Y qué más? Y suscríbanse al canal. Visiten la página de contactoanime.com. Y eso sería todo. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias. Bye.